Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a ver el partido de River Argentinos Juniors. Lamentablemente Boca fue sacado de la Copa Libertadores, y digo sacado porque no perdió, sino que realmente lo sacaron, porque hay un tema evidentemente con los equipos brasileños que la Conmebol quiere que lleguen a la final o no sé qué, y está todo arreglado. Realmente, ¿saben lo que hicieron? Lo que hicieron fue sacarle lo más lindo que tiene el fútbol, que es la pasión, la alegría, se la sacaron. Porque ahora ya todos saben que está todo comprado, saben que es toda una mierda. Y bueno, ahora quiero disfrutar de un partido, porque como juega River contra Argentinos, o sea, dos clubes de Argentina, esperemos que en esta oportunidad no se vea manchado por el VAR, ¿no? Calculo no va a pasar nada, porque como no hay un equipo brasileño en juego, no va a pasar nada. Pero realmente es una vergüenza, una vergonha. Yo no comprendo cómo a Genchi puede... No fala nada. Cómo están contentos por ese triunfo estúpido, absurdo que han tenido. Realmente me parece una porquería. Pero bueno, en fin. Vamos a ver el partido de hoy, a ver cómo quién nos sorprende. Yo quiero ganar Argentinos, pero si gana River, realmente son dos equipos de mi país. Quiero que lleguen a la final. Quiero que la final sea con un equipo argentino. Quiero que la gane Argentina, aunque por lo que vimos hasta el momento va a ser imposible. Así que bueno, amigas, amigos, vamos con el partido. Durísimo, Montiel. Muy duro entró Montiel ahí, muy duro. Sí. Además estaba contra la raya. Aparte, innecesario. No. Contra Carrascal. ¡Uy, boludo! ¡Ay, la concha del pato, boludo! Abocando la pelota de la Cruz. No. De la Cruz. Gómez. Carrascal con el de frente no. Ahí la tuvo. Muy bien. Hicieron perder la pelota con infracción. Muy bien Armani, porque le ensució la definición, le hizo perder. De pedo salió bien Armani. Llega para Romero. Se choca con McAllister. Así se arregla la Quintana. Va Romero. ¡Boludo! ¡La reputa madre! ¡No te la puedo creer, boludo! ¡Qué bronca que tengo! Se patinó justo, boludo. No es justo. Lo hizo Brian Romero, un golazo a 34 minutos. Fue un golazo, pero no es justo, boludo. Ojo que si piden VAR, no sé, ¿eh? Ojo. La toma Zuculini. Upa, feo. Sí. Amarilla para Zuculini. El tercero. Sacalo Zuculini. Rajalo la mierda. Rajalo. La roja. Que se toque Zuculini. No Tuculini. Arre. Rajalo. Bueno, amigas, amigos, terminó el primer tiempo de Argentinos versus River. Va ganando River, pero va ganando porque, nada, hubo un descuido. No fue un descuido, en realidad fue un accidente en la defensa de Argentinos. Y bueno, Romero no perdonó, entró y seamos realistas, definió muy bien, sí, definió muy bien. Pero estaba solo, dale, dejate joder. Y la verdad es que lo veo muy bien a Argentinos, muy bien parados. Está bien, tienen un problema en el medio del campo, entonces están jugando mucho a los pelotazos y a las diagonales, pero la verdad que la están rompiendo los Argentinos. Y cómo se nota que está jugando acá en Argentina, porque mirá lo que es el césped. Mirá, así está bueno jugar a la pelota, boludo. O sea, ¿vieron lo que fue la nefasta copa que se jugó en Brasil y los partidos que se juegan en Brasil? Por favor. No tienen bien las canchas, todo un asco, o sea, es un asco el bar, es un asco la cancha, es un asco todo. O sea, Boca llegó allá, boludo, y lo tuvieron demorado. O sea, voy a seguir despotricando contra esta Copa Libertadores nefasta, porque es una vergüenza, pero no importa. El partido hasta ahora, bien entretenido entre Argentinos y River, muy entretenido, idas y vueltas. Para mí va ganando River, pero no merece ir ganando. O sea, creo que está para cualquiera de los dos equipos en partido, así que veremos cómo termina esto. ¿Quién te dice por ahí no van a penales, eh? Ojo al piojo. Lo muerde Martínez, quita esa pelota Pérez,
River gana 1-0, arrancó bien y para el segundo ya. ¡Uy, la puta! Suárez va, ahí está Romero. ¡Uy, boludo! ¿Sabes cuando dije uy boludo? Cuando dije uy boludo, era, sabía que era el gol, sabía que era gol. La gentileza de Matías Suárez, señoras y señores, 8 y medio, River 2-0 arriba, Brian Romero lo hizo. No, cuando dije uy boludo. Salió Quintana y dejó el hueco. Ahora muy bien River. Espera, Forsyth me parece, ¿eh? Ojo. Ojo, a ver. ¿Fue o no fue? Amigo mío, 16:40, segundo tiempo. Martínez habilitado, Carrascal. Dios santo. No. Argentino tiene un arquero que es malísimo, chico. Olfateó que podía anticipar la pelota. Señoras y señores, el tercero para River lo hizo Carrascal, 17-13. ¿Qué pasó acá? A ver, chico, cuéntame qué pasó acá. Porque fue un despeje que tenía esta intención de buscar a cualquiera de los dos delanteros. Sin embargo, la pelota cae entre el arquero y Quintana, bien Carrascal, hay que ver si no la toca con, en algún costado del brazo. Ahí no creo, no parece, se la lleva bien con el cuerpo, que en el impulso, en el envión hacia adelante, ahí... Te tocó un toque acá, no sé. Ilude al arquero y defiende. No sé. Pero malísimo el arquero saliendo, boludo. Pero este gol puede ser determinante. O sí, yo... ¿Gol o no es gol? Marcelo, ¿sabes decir algo? ¿Es gol o no es gol? Precisamente si se confirma, ¿no es cierto?, esta estadística de Carrascal. Cambio. Lo va a revisar. Opa. El árbitro del ¡opa! A ver, el barcito. Acá hay algo. Observalo. Escribirlo. Si no está el brazo, la pelota sigue de largo. ¡Epa! ¡Epa! Si toca el brazo, ya no hay. Y no sé si no corresponde a la tarjeta, Sí, se ve clarito. Como la agarra con la manito. Bien determinado por el árbitro. ¡Vamos! Rebobinamos. Y esto está 2-0 para River. ¿Qué rascas, Carrascal? ¿Qué rascas? Bueno, terminó el encuentro de Argentinos versus River. Ganó River, se impuso ante un argentino junior que para mí hizo un muy buen partido. Según La Torre, River la rompió, pero bueno, La Torre siempre le chupa las medias a River y a Gallardo. Para mí no, el partido estuvo muy parejo. Lamentablemente, después de un error, de un descuido de argentino, se vino el gol de River, y eso fue un impacto anímico que realmente influyó muchísimo. Pero el partido estaba para cualquiera de los dos. Estoy contento porque por lo menos, aunque sea un equipo argentino, continúan a Libertadores. Esperemos que no voy a decir que gane River a Libertadores, pero ojalá que gane un equipo argentino a Libertadores y que demostremos que somos más que esta mierda. Que es la Conmebol y toda la corrupción que hay. Porque, a ver, estuve respondiendo recién mensajes en los videos de YouTube de Boca. Y loco, a ver, escúcheme una cosa. Me dicen todos, ¿qué te quejas? Ustedes robaron un montón. Esperá. Primero, principal, nunca voy a votar alevoso como lo que nos robaron acá. Y segundo, o sea, que hayan robado en el pasado no quiere decir que esto se pueda seguir robando en el futuro. O sea, estamos todos locos, porque el político que estuvo anterior fue corrupto, el que viene ahora tiene que ser corrupto, o está libre de poder ser corrupto. No, loco. O sea, aspiremos a cambiar esto para mejor. Aparte, lo único que logran con este tipo de cosas, con lo que hicieron a Boca, con lo que hizo Mineiro a Boca, con lo que hizo Brasil, porque desde que llegó Boca a Brasil, que lo están pelotudeando, con lo único que logran es que la gente deje de seguir el fútbol. Un deporte que despierta pasión, que despierta alegría, que despierta entusiasmo, van a hacer que pierda todo. ¿Y saben quiénes son los que van a perder? Ustedes, pedazo de pelotudo, ustedes, los que se llenan los bolsillos de dinero con el fútbol, van a perder ustedes, pedazo de giles. ¿Por qué? Porque la gente le va a dejar de dar bola al fútbol y ahí se acaba el negocio, papá. ¿Todo por qué? Porque ustedes son unos mata fútbol, unos mata deporte, unos mata pasión. Pero bueno, nada.
Sigan comentando, giles. Así que bueno, amigas, amigos, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.